También por parte de las autoridades del sistema penitenciario, Ejército de Guatemala y Policía Nacional Civil, se ha dado a conocer los diferentes procesos que han desarrollado con relación a la requisa en la granja de rehabilitación penal Cantel en Quetzaltenango. Este jueves se realizó otra requisa en ese lugar. En la actividad participaron 300 agentes de la Policía Nacional Civil, también guardias de presidios y elementos del Ejército de Guatemala, quienes prestan seguridad perimetral en ese lugar. También ahí fueron inspeccionados tres sectores en donde se encuentran los privados de libertad acusados de extorsión, porque se cree en determinado momento que desde el interior de la cárcel, de ese centro de privación de libertad, salen varias llamadas de teléfono en donde desde allí se conoce que han extorsionado a varias personas. Esta es una diligencia que fue interpuesta por parte del presidente Alejandro Yamatei en el marco de los gabinetes abiertos que iniciaron justamente en ese departamento. El ministro de Gobernación prácticamente ha llegado a ese lugar. Ahora se encuentra con nosotros también para poder dar a conocer ya detalles de lo que se conoce hasta el momento, para poder dar de manera oficial lo que se está realizando, los procesos por la Policía Nacional Civil, Ministerio Público, en este caso también los agentes del sistema penitenciario y también Ejército de Guatemala. Vamos directamente para que usted escuche. Gracias, buenos días. Me acompaña el ministro de Gobernación, Edgar Leonel Godoy, quien nos estará dando a conocer información sobre la requisa que se ha realizado en el interior de la prisión Cantel en el departamento de Quetzaltenango. Ministro, ¿cuál es la información que se tiene? Fíjese que aquí a eso de las 6 de la mañana ingresó la policía, apoyado por el ejército en lo que compete la seguridad perimetral. Y pues se hizo una requisa en los lugares donde están las personas más peligrosas. Y lamentablemente pues nosotros pensamos que íbamos a encontrar mayores cosas que son prohibidas tenerlas. Pero se encontraron cinco celulares y pues con eso extorsionan a la gente de aquí hacia afuera, ¿verdad? Y estábamos viendo lo de la señal porque dicen que hay bloqueadores, ¿verdad? Estábamos comunicándonos con el comisario que está él aquí adentro y tiene comunicación allá afuera. Entonces estamos viendo todas esas cosas para ver cómo las vamos quitando y vamos a tratar también de esta gente peligrosa de aislarlos completamente, ¿verdad? Para que pues cumplan una pena aquí, porque en realidad ellos están cómodos, tienen teléfono, se comunican a la calle, extorsionan, tiene dinero la familia, etc. Entonces ellos de descanso utilizan la cárcel, ¿verdad? Entonces eso fue lo que encontramos en la requisa, pero vamos a insistir, ¿va? Tenemos que dejar limpio aquí para que la gente de afuera esté tranquila, que es lo que nos interesa, especialmente el señor presidente, que la población esté bien. Él siempre ha dicho que esta gente siempre ha tenido de rodillas a la población y ahora los que van a estar de rodillas son ellos, ¿va? Porque no los vamos a dejar descansar. Tenemos que seguir trabajando en eso, vamos a seguir trabajando fuerte, no solo aquí, en Guatemala también hay problemas, es decir, todos los lugares donde existen cárceles hay problemas y vamos a tratar de ir solucionándolo, ¿verdad? Ministro, ¿estas son las acciones concretas para fortalecer la seguridad ciudadana? Pues mire, hemos estado trabajando en esto, aumentando los patrullajes. Usted se ha dado cuenta también de los estados de prevención que se han dado en cada uno de los algunos departamentos, que ha tenido muy buenos efectos, ¿verdad? Y gracias a Dios, fíjese que en Chimaltenango fue donde mejor nos ha ido, porque la población colaboró bastante con nosotros. Entonces nosotros siempre hacemos una solicitud a la población que se acerquen a la policía, que denuncien, porque la gente sabe dónde están los bandidos estos, ¿va? Y muchas veces tienen temor, otras no le tienen confianza a la policía, ¿no? Y yo quiero que le tengan confianza a la policía, que denuncien dónde están,
y nosotros vamos a actuar. Ellos tienen ya instrucciones de actuar conforme la ley y detener a esta gente, ¿va? Porque si no, vamos a seguir igual. No van a dejar tranquila a la población y no vamos a saber ni quiénes son ni dónde están. Pero si la población ayuda a la policía, nosotros vamos a detenerlos conforme la ley, ¿va? Gracias, ministro de Gobernación, por la entrevista. Compañeros, es la información que tenemos para actualizar este mediodía de jueves. En cámara, Melvin García. Retorno a Estudios Centrales. Excelente, Juan Pablo. Muchas gracias por la información. Estaremos pendientes, como le mencionaba al inicio, porque ese es uno de los procesos que todavía está en curso. Todavía no se ha terminado oficialmente cada una de las requisas en los sectores donde se encuentran los extorsionistas en la granja de rehabilitación penal Cantel Quetzaltenango. Así que hasta el momento se sabe que han encontrado 5 teléfonos celulares, los cuales serán indagados por parte de las autoridades del Ministerio Público. Serán revisados muy bien para verificar a qué número de teléfonos ellos han llamado y verificar si estas personas han sido víctimas de extorsión, porque ese es el objetivo principal. Recordemos que esta acción fue interpuesta por el presidente Alejandro Yamatei en el marco de los gabinetes abiertos que inició en ese departamento. Una pausa y volvemos.